Estamos a miércoles 12 de diciembre, que es vlogmas número 12. Y aquí me estoy poniendo mis tenis, que vamos a ir al gimnasio un ratito. Ya son como las 11, ya van a ser las 12. Pero ahora no quise ir tan temprano porque no había clases que me gustan. Josecito, en sí, le digo que está bien bonita su ropa. Miren. ¡Qué chulo! Él solo se vistió todo solito. Ahora no te ayudé, ¿verdad, papi? Eres un niño grande. Ya me tiene mi agua ya lista. Vámonos, mi rey. Vámonos, que se nos hace tarde. Dale, mi amor. Vamos. ¿No se nos olvida nada? Creo que no. Mi teléfono, las llaves. ¿Qué haces, mi amor? Vente. Es el día de ayer y yo hoy estuve editando mis videos. Bueno, los he estado editando en la mañana. Y no los acabo por completo porque ya de repente me paro y me pongo a limpiar. O Josucito quiere que le haga de comer. O me ocupo en otras cosas. Eso de desvelarme a mí no me cae nada de bien. Porque al otro día lo siento bastante y ando bien desganada. Y en todo el día lo único que pienso es recuperar mis horas que perdí. Voy a esperar la camioneta que la traemos bien. O sea, bueno, la traigo yo porque yo soy la encargada de esta camioneta. Y traía bastante basura. Tengo frío. No tengo ganas de hacer esto porque pues tengo que estar acá afuera. Pero lo tengo que hacer porque ya no aguanto. No aguanto aquí, miren. Ando aspirando a ver. Buenos días, aquí vamos a despertar a Elianita. Aquí está la cabeza, miren, está bien dormida. La L también, miren qué a gusto duerme. Ceci girl. Sí, mi amor, ya es hora. Ándale, mamá. Ceci girl. Ceci girl. Ándale, mami. Está lloviendo y nos tenemos que ir antes de tiempo, mamá. Muy buenos días, ¿cómo están? Por acá yo estoy preparando el almuerzo de Eli, que ya falta poco para que nos vayamos. Y ahorita ella anda ya alistándose. Espero y no esté dormida. Luego se me duerme y batallo con ella en las mañanas para despertarse. El día de ayer no les grabé casi nada. Pero no se preocupen, el día de hoy vamos a reponer ese día. Está lloviendo, así que los niños se van a poner sus botitas. También les voy a poner sus chamarras para la lluvia. Y ¿qué más, mami? Creo que ya es todo, ¿verdad? No está fuera frío, nomás es que... ¡Zapatos! Nomás es que está lloviendo. Y Eli se va a llevar unos zapatos extra en su mochila para cuando quiera o que ya se canse las botas porque están medias pesadas. Es que este es así, mamá. Lo tienes que juntar así primero. I want to run with daddy. Wow. Mami. I'm not gonna be a firefighter. ¿Ya no vas a ser un firefighter? But yes, okay. I'm gonna be a firefighter. ¿Tienes frío, mami? But, ¿tienes frío? Yeah.
No, I'm not keeping a firefighter. Esta pariagua ya anda dando sus últimas, miren nomás. Bueno, pero de algo nos sirvió. Ay, a ver si no se me caen. Mi amor, yo voy. Ay, me estoy mojando toda. Ay, ay, ay. Ay, no. Ay, ay, ay. Le dije a Eli que me ayudara a ponerle el cinto a Chachis, porque si yo se lo pongo, nos mojamos más por estar allá afuera. A ver, déjame aseguro que lo esté bien. Lo bueno que no está frío, hasta ahorita no está frío. Yo creo que van a mandar a Josué para la casa, porque hay lluvia para todo el día. No pueden trabajar ahorita cuando está lloviendo. Dijo que me iba a avisar, pero voy a ir un ratito al gimnasio para ya no hacer eso más al rato, porque ya que llega él, no me va a dar nada de ganas de salir y luego más lloviendo. Mejor ahorita temprano acá. Quiero decir, tengo que salir de la casa, entonces de una vez vamos al gimnasio. Y todos estábamos aquí amontonados queriéndonos estacionar lo más cerquitas de la puerta. Pero si no, si fuera por mí, no viniera. Pero nomás que, como ya pues tuve que salir como quiera, pues digo, pues de una vez, si ya salí, pues a batallar. El día de hoy no me los voy a llevar, pero más a ratito nos vemos. Miren a quién traigo por aquí. Y mi comida. ¿Vas a comer tu comida? Tu pollito. Un tenedor. ¿Es un robot? ¿Qué es? Oh, sí, es un robot. ¿Y qué más, mami? ¿Ya es todo? ¿No te falta nada más? No. Y aquí está tu bebida. ¿Qué? Aquí ponlo, acá abajo. Cuando, ahí pones la basura cuando acabes, ¿ok? Ana y yo nos vamos a consentir el día de hoy. Nomás estamos ella y yo. Y pasamos a comer primero Chick-fil-A. And Daddy's con papas. Ajá, Daddy está con papas en la casa. I like Daddy here. Ay, no, mi amor. I miss him. ¿Sí? Dice que ella quiere que venga su papá. Pero Josué se quedó porque a él casi no le gusta ir a las tiendas. Y él y yo nos vamos a ir de compras. Y mejor le dije, quédate mejor en la casa. Sirve que Josuecito se tomaba su siesta porque ya estaba bien llorón. Nos invitaron a un cumpleaños de una amiguita de Eli, que ya tiene como, ¿qué será? Como unos 3 años que la conocimos a ella y a su mamá. Mañana no vamos a tener tiempo de ir por un, de ir a buscar un regalo, porque la fiesta es como a las 4 y Eli sale de la escuela a las 2. Es mi amigo. Es tu amiga, mami. Y le dije a Eli, mejor vamos hoy y sirve que le compro a ella unas botitas. Ocupa ella unas botas y ocupa también un suéter. Tiene unos, pero están bien delgaditos. Y quiero algo un poco más grueso para aquellos días que esté frío, pero no como para usar la chamarrota grandota. Pero en el día de hoy me compré un sándwich. Nomás que me dijo la señora que no tenían lechuga. Creo que por eso lo que anda de... ¿Qué era? Una bacteria, ¿no? No sé qué. Aquí está mi sándwich. Ese es el Spicy Deluxe. Está picoso. Es de puro pollo con queso. Tiene pepinos. Y le puse de esta salsa que se llama Chick-fil-A. La mejor salsa para lo que es las papitas fritas. A ver. Sí te queda bien. Mira, de las mangas. ¿Te gusta, mami? Buscamos otra. ¿Otra? A ver. Está bien. No tiene gorro. ¿Vení, sí? Está bien calientita. Algo así queremos para Eli. Encontramos este que está aquí. Está más o menos de grueso. No está tan delgadito. Y está a $15. Me gustó bastante este morado, pero no tienen su talla. A ella le gustó este rosa y este gris también está muy bonitos. Todos están muy bonitos.
Pero, let me see. Oh, creo que ese es el más bonito, mami. Porque, mira, no todos tienen esto. Let me see. Nomás, a ver. Cuando te lo lave, tengo que tener mucho cuidado. A ver, este está, creo. Creo que lo hicieron ya feo. A ver, mami, no, está bien. ¿Te gusta ese? Es gris, ese queda con todo. Como cuando vayas a la escuela, te puedes poner ese. Ah, mira, los que tienes están así de delgaditos. Y este está por dentro. A ver, mamá. Está bien este, mami. ¿Te gusta ese? ¿Sí? Pues ese hay que llevarnos. También está el azul, mira. ¿No te gusta el azul? Me gusta el rosa. Le voy a preguntar a ver si tiene en la talla de ella. En... bien confortables, nada de pesadas que están. Este te queda mero apenas. Este mami, el 10 te tengo que llevar. Este me gusta, el negro, mami. Tú no has tenido negro. A ver, volteate. Ahí quédate, ahí quédate. Salimos, traemos aquí unas bolsas. Ir a Marshalls. A Marshalls, mami, creo que sí. Quiere comprarle un juguete a la niña. Le vamos a comprar algo ahí pequeño. Porque le compré aquí en la tienda esta que se llama Crazy Eights. Le compré un outfit. José no me ha hablado. Yo creo, no sé si está dormido. A lo mejor está dormido. Nomás me está dejando andar a gusto, en paz. Me hace raro que no me ha hablado. Ya son las 4:44. Todavía es temprano. Fui de las tiendas antes de que se haga oscuro. Porque cuidado que se hace oscuro. Ay, no. Está acabando mi batería. Bueno, la voy a apagar porque poder grabarles un poquito. Por allá donde andemos, porque ya me está anunciando. Está roja. Ay, señora. Por eso chocas, porque no tienes paciencia. Ya me iba a dar un beso por atrás. Ew. ¿Qué, mami? Es que le quiche besos atrás. Eli, tremenda. ¿Cómo en todo estás, niña? Uy, nomás, como eso sí, ¿verdad? Buena para andar escuchando las cosas que no. Muy buenas tardes, bienvenidos a Vlogmas número 14. Disculpen todas estas creyas, miren nomás. Son las 4 de la tarde y la fiesta empieza a las 4 y media. Pero yo me voy a ir más o menos como a las 5 para no ser una de las primeras. Quiero alistarme con ustedes porque una de las preguntas que me han hecho bastante es que cómo hago mi maquillaje, qué es lo que hago para que se mire natural. Y la verdad, a mí no me gusta hacer este tipo de videos porque creo que yo para eso el maquillaje soy la menos indicada de estar aquí hablándoles, platicándoles. Yo no tengo mucha experiencia, no lo sé mucho, solo lo que me sirve a mí, solo lo que trabaja para mí. Me lavé mi rostro y ahorita voy a usar esta crema, ya les había enseñado, es de Olay. Me pongo poquita, no mucho, porque ahorita van a ver lo que hago el último. Voy a empezar con la ceja. Este es el de Anastasia y este me gusta mucho. Me costó alrededor como de $20. Duró más o menos como unos 6 meses, así que sí vale la pena. A mí ella me dio este que está más grueso, que porque tengo mi ceja más gruesa y era mejor que estar pagando por el delgadito, que se me iba a acabar más rápido. Y luego yo compré este lo compré en Walmart, es de Wet n Wild. Costó como alrededor de $3. Solo lo que hago es que las alineo. De verdad que no tengo manera de hacer esto y no soy la más indicada para esto porque batallo. Pero yo empiezo así, luego le alineo. Aquí le voy alineando. No me gusta que queden muy calcadas, muy oscuras, aunque a veces sí me quedan. Pero también es que en mi ceja tengo unas partes que están como muy, los pelitos están como muy delgaditos o mero no tengo nada. Es que cuando estaba muchacha me sacaba la ceja bien delgadita.
Y yo creo que eso me afectó, porque ya de ahí yo soy bien, tengo bastante ceja. A mí la ceja me crece hasta acá abajo, aún todavía me crece hasta acá abajo. Ahorita me voy a dejar así las cejas, no les voy a hacer caso porque si no me tardo mucho. Y al último me acerco acá al espejo grande y me pongo a ver bien qué es lo que estoy haciendo. Y siempre me gusta enchinarme las pestañas. De Maybelline es este que se llama The Rockets. Este lo compré en Walmart como unos 5 o 6 dólares y me gusta mucho. Esta es la que, ay, me está gustando bastante cómo me deja las pestañas y me les da mucho volumen. Un ojo que tiene producto y el otro no. Miren, hace, yo pienso que hace la diferencia. Como que abre los ojos. A ver, ¿cómo lo hago? Yo no sé si esto sea normal. La verdad, no lo sé. Pero yo siento que a mí me trabaja muy bien. Y siento que la base se mira muy natural. Y aún así, todavía se me miran mis lunares. Una que otra manchita todavía se me mira. ¡Ah! No estaba grabando. Hice lo que hice y no estaba grabando. Lo que hice fue que mezclé crema humectante y luego base de esta. La mitad de este, poquitito. Lo mezclé así con mis dedos. Y ahora lo que hago es así. Nomás lo quiero, me lo voy a aplicar primero así con el dedo. Y saben que este color está un poquito oscuro porque este fue del verano y en el verano sí que andaba bien, bien tan, como dicen por ahí. Y culpable de que esta esponjita esté así fue Chachis. Ustedes ya saben, el Chachis travieso. La brochita que está aquí, me gusta hacer esto como para difuminar algo que se me pasó o lo que sea. Este es de Wet n Wild también. Está un color medio subido, pero yo solo aplico poquito. Que me puse mucho de este lado. Miren esta cicatriz. Fue de una vez que chocamos. Hace mucho que no le ponía atención, pero sí se mira bastante ya viéndola. Sí, voy a delinear mi ojo, pero solo lo de acá arriba. Creo que es todo. Me miro a la cámara y no se mira nada bien. Me miro acá y se mira bien bonito. ¿Quién es el que me está mintiendo? ¿La cámara o el espejo? Ok, y ya, es todo. Es todo lo que voy a hacer. Me gusta, cuando alineo mis ojos, me gusta mucho cómo me hace mirar mi ojo, como que me lo abre. Y se mira como que tengo más pestañas. Aunque ya moví la cámara y creo que ahí se mira mucho mejor. Las cejas, ¿cómo se les hace? Creo. Aquí tengo como un puntito, como una espinilla, no sé lo que es. Como que me quiere salir y no me sale. No se decide si quiere o no. Que hace que se mire la ceja rara, como que muy larga. No sé. Sí lo voy a dejar. Voy a tomar mucho de mi tiempo en peinarme porque me quedan como unos 20 minutos. Que esos 20 minutos incluyen alistar a Eli y a Josuecito. Bueno, nomás cambiarlos y a Eli peinarla. Me quedan 10 minutos para alistar a los niños. Puse este vestido que compré en Ross hace como, ¿qué? ¿Una semana? ¿Se acuerdan que les enseñé? Y a mí me gustan mucho las cosas que son de gorro, me encantan. Poniendo todo aquí en esta bolsita para el regalo y a ellos les faltan los zapatos, ¿verdad? Mami voy a traer sus zapatos porque se los quitan en la camioneta y luego allá se quedan. ¿Qué es lo que le vamos a regalar a la niña? Le compramos un outfit a la niña en Crazy 8. Es esta faldita, me encanta este color y yo creo que sí le va a quedar. Le preguntó el size de la niña, pero me contestó ya cuando ya había pagado. Entonces dije, no, yo creo que no me quise regresar.
con esta blusita aquí de esta mariposa y tiene un poquitito del mismo color de la falda que le va muy bien. Ellie escogió esta, ¿verdad, mami? El de la mariposa. Algo que le compraría yo a Eliana. No, ese es tuyo. Y luego en Marshalls, Ellie le compró este set. Vienen unos labiales y también esmaltes para pintar uñas. Miren qué bonito este set. Y por último, ella le va a regalar este, ¿verdad, mami? Le pintó, ahorita hace ratito coloreó algo diferente. Nomás que yo no sé por qué Josué lo fue a poner a la basura. ¿Tú le dijiste, mami, que lo pusiera a la basura? No. Yo no vi, mami, yo no, él nomás dijo que era la basura y yo ni vi. Entonces ahora lo quisimos sacar, ahí lo dejamos y le dije que le regalara este. Lo hizo muy bonito. Y salió de ella que quería regalarle, aquí se lo vamos a poner. Y le voy a poner un poquito de este papel. Tengo, ya no tengo de estos papeles que se le ponen los regalos, así se lo vamos a dejar. Miren qué bonita. Está muy bonita esta bolsa, mami. Yo creo que sí le va a gustar, ¿verdad? De rainbows. Ajá. Voy a ir por los zapatos de los niños. Y luego, como llovió. Aquí están los de Chachis. Me voy por las botas de Ellie. Zapatos de los niños, así que se los pongan para irnos. Chachi, ¿por qué llevas esa ropa? Ese pantalón no, papi, ese es el de hace ratito. Este no, no te lo lleves. Las botas que compramos ayer, se me hicieron bien bonitas. Estás bien loca, tú dices que son las botas de Santo Claus ahí nomás. Ay, cada ocurrencia contigo, vámonos. Miren, mi Chachi es bien contento comiéndose una gelatina. ¿Está rica? Ya ha comido bastante, pura chuchería. Mira nomás qué sucio está esa boca. ¿Ah? ¿De qué es tu gelatina? ¿De qué es? ¿De orange? ¡Qué rica! ¡Yummy! Estamos a domingo y es el 16 de diciembre y vinimos aquí a traer a los niños al parque que tenían muchas ganas de venir. Miren, encontramos este parque, bueno, ya sabíamos de este parque, pero decidimos traerlos. Un parque muy bonito. Ellos andan bien contentos allá.